verde rallado, atún bien sazonado, hojas de plátano. Resultado, bollo de pescado. Esa es la receta del día de hoy. Anoten los ingredientes. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Con la hoja de plátano, que es justamente donde va envuelto el bollo. Resulta que lo encontré con mucha facilidad en un supermercado aquí en Estados Unidos. Puedo dar fe de que sí se lo puede encontrar. Hay ocasiones en que, como se almacena junto, apiladito así, vienen con de pronto con impurezas o a veces hasta hongos. En este caso lo encontré súper limpio. De todas maneras, no es de más extremar cuidados y les voy a enseñar cómo tienen que hacer para que la hoja quede perfecta. Con una toallita limpia vamos a secarlo. Ha venido un poco húmedo, bueno, ya lo lavé también. Lo vamos a secar y asimismo, luego que terminamos de secarlo, lo vamos a enaceitar. Lo pueden hacer con una brochita o simplemente con la mano. En este caso yo lo voy a hacer con la mano. Y a todo lo largo de la hoja, largo y ancho de la hoja, ustedes van a hacer lo siguiente. Y simplemente vamos colocando aceite y con la mano, que es más fácil, para mí es más fácil y más práctico con la mano, aceitamos toda la hoja. Esto nos garantiza de que no se nos vaya a pegar de pronto la masa en el momento que la ponemos en la tamalera o hervir. Vamos a cocinar primero el pescado, agua, sal, ajo, que es el condimento especial, y colocamos el pescado, porque luego hay que desmenuzar. Lógicamente está peladito, ya está sin escamas, está limpio. Esto demora aproximadamente 15 minutos, quizás un poco menos, porque es un pescado relativamente suave. Toda la carne de pescado es suave, pero vamos a hacer un cálculo entre 10 o 15 minutos. Uy, ya está. Ya está. Ahora voy a proceder a hacer el refrito del maní para nuestros bollos. Voy a utilizar, aprovechando el agua donde cociné el pescado, que es un agua muy gustosa, con esta misma agua. Voy a licuar el refrito para luego, perdón, la cebolla para luego hacer el refrito. Voy a colocarlo en el achiote. Vamos a hacer el refrito del maní. Licuamos y recuerden que el bollo lleva mucho maní en la masa y luego en el relleno de pescado. Les cuento una cosa que es un poco curiosa. La receta del bollo de pescado se inició hace más de 100 años en la costa ecuatoriana, sobre todo en Manabí y Pijapa, que son los lugares donde se cocina riquísimo. Yo, en todo lo cual se cocina rico, pero la cocina manabita es indiscutible. Y resulta que lo hacían en hornos en leña y duraban más o menos 15 horas la cocción dentro de los hornos. Lo hacían con leña y, o si no, los enterraban en unos especie de, adaptaban una especie de hornos en la tierra con barro y qué sé yo, y encima colocaban la leña. Y con razón demoraba tanto, deben haber quedado espectaculares, me imagino. Pero ahora la modernidad nos da facilidad para poderlo hacer en tiempo récord. Como en este caso, que creo que no nos va a demorar ni una hora. Ponemos un poquito de sal, un poquito de comino. Y tenemos que estar moviendo constantemente porque el maní tiende a pegarse. Entonces, constantemente moviéndolo para luego adicionarlo en la masa del verde rallado. No pueden quedar grumos. Y esto lo hace el calor. Moviendo siempre hasta finalizar la cocción, no podemos dejar de mover para evitar que se pegue. Ese es
es el éxito del bollo. Ahora, con la parte que nos sobró de la cebolla picada para el refrito, vamos a hacer un nuevo refrito, esta vez no licuado, con un poquito de achiote, cebolla y tomate. En este vamos a poner ya el pescado que ya está cocinado, lo vamos a poner solamente como para que adquiera mejor sabor. Y eso vamos a poner en el relleno del bollo. Dejamos que esté transparente unos 5 minutos y volvemos. Vemos que el pescado está un poquito crudo todavía, pero como lo vamos a volver a poner en el refrito y aparte de eso lo vamos a poner en una olla a cocinar al vapor cuando ya esté en el bollo, entonces no hay ningún problema. Igual el pescado es de rápida cocción, o sea, por eso no nos vamos a preocupar. Ya, estamos rallando los plátanos ahora para hacer la masa con esto para los bollos. Y esa masa va a ser condimentada con el refrito que tenemos en este momento y luego con el pescado. Echamos achiote para evitar, ya saben, como siempre les digo, las cosas que tienen mucho hierro tienden a oxidarse, se ponen negras. Para evitar eso le ponemos un poquito de achiote mientras reposa la masa y está listo el pescado para rellenar los bollos. Bueno, está listo el refrito ya y vamos a proceder a poner el pescado. En este caso yo puse atún, aquí se conoce como tuna. Puede ser, es el mismo albacora, puede ser también picudo, que queda riquísimo, es un pescado muy carnoso. Siempre usamos pescados consistentes para este tipo de preparación, para que no se desbaraten, ¿no? Queda muy bonita la carne, muy fácil de digerir y la presentación bonita también. Ya está listo, ya se cocinó en su refrito. Vamos a colocarle culantro picado. Le da un sabor sensacional a todas las preparaciones de comida típica, a toda preparación. Ahora, hice yo, si recuerdan que hice un refrito con el maní, bueno, esta masa se adiciona al bollo, le rebajamos con un poquito de agua, así mismo del agua con donde se cocinó el pescado y procedemos a usar las manos. Aquí hay que usar mucho las manos, es la mejor manera de concentrar energía en los alimentos que ofrecemos. Movemos de tal manera que no quede ningún grumo, porque esto se va a volver ya a hervir antes de ponerlo en la hoja. Si queremos que la cocción sea más rápida, se puede hacer así, hay otra forma de hacerlo. Podemos ponerla cruda, así como está la masa, en la hoja directamente y va a necesitar más cocción, lógicamente, en la olla tamalera o en la vaporera o en una olla normal. Y si queremos acelerar la cocción, lo podemos hacer. Lo cocinamos, esta masa la cocinamos y luego la colocamos en la vaporera, ya en sus hojas, en una vaporera para que tome la forma del bollo. La masa del bollo es necesario que esté bastante suelta, más o menos así es la consistencia, quizás un poco menos. Podemos ponerla para que, como en este caso, bueno, si queremos cocinarla o queremos dejarla cruda, como sea, vamos a colocarla de todas maneras, buscarla que la consistencia quede más o menos así. Como vimos que en el refrito del pescado había soltado mucho líquido, yo aproveché el líquido que tiene mucho sabor, aproveché ese líquido y le adicioné a la masa porque me pareció que estaba muy espesa. En este caso por eso estoy haciendo esto y aprovecho la misma agua, el caldo del pescado, el fondo del pescado. Y bueno, lo importante es que tengan ustedes una masa así. No tiene que ser una masa dura como para sango o para cazuela, no. Tiene que ser una masa bastante floja para que no quede crudo. Estoy utilizando en este caso, siempre se utilizan hojas grandes. Tienen que tratar de que no estén rotas. Hay que limpiarlas con mucho cuidado. Los bordes de las hojas suelen traer una fibra, esta de aquí mismo es. Entonces se le saca a lo largo y queda tranquilamente una tirita como para poder amarrar los bollos. Hay personas que no utilizan, sino que amarran, o sea, lo embalan de otra manera que no necesitan la piolita, ¿no? Hay que tratar de manejarla con mucho cuidado porque suele romperse fácilmente, entonces todo el líquido se nos va a ir, toda la masa se nos va a ir.
Colocamos una porción de la masa bastante generosa. Yo estoy utilizando un cucharón de sopa, porque esto es muy contundente. Luego colocamos una generosa porción de pescado. Y terminamos con un poco de la mezcla que hicimos de refrito con maní. Y ahora sí viene lo más complicado. Se envuelve de esta manera. De los dos extremos, siempre tratemos de hacerlo a lo largo, ¿no? De los dos extremos se une. Y cuidadosamente vamos a ir haciendo pliegues, evitando de que se rompa. Bien. Calculamos más o menos de dónde a dónde estaba la porción de masa, para evitar que luego doblemos también con la zapata. Y hacemos esto. Los bollos son contundentes. Eso se utiliza, eso se llevan los señores que trabajan en el campo para sus largas jornadas. Vamos a hacerlo con la piolita, vamos a utilizar las dos versiones. Lo único que tenemos que hacer es esto. Unimos. Y damos la vuelta. Así. Y hacemos un nudo. De esa manera nos garantiza que no se nos vaya a regar la masa. Hasta el momento de ponerla en la olla y sacarla también, lógicamente. Acompañarlo con arroz, así acostumbramos nosotros una cosa, limón, ají, es opcional. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, hacer sus comentarios. Las redes sociales están aquí a su disposición. Conmigo hasta la próxima oportunidad.